Nos encontramos en el centro de convenciones del Jockey Club, donde se está llevando a cabo el Salón Internacional de Transporte. Aquí ya se está realizando la conferencia, donde se están exponiendo diversos temas para mejorar la infraestructura vial, así como el combustible y programas de mejoras por parte de Petroperú, la movilidad urbana y la infraestructura urbana a cargo de diversos exponentes. En este momento está hablando el exministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, sobre el rol del transporte y la importancia de la infraestructura vial en el desarrollo de nuestro país. Escuchemos. La gente se acostumbró al pasaje de un sol, ahora un sol 50. Cuando esté el metro habrá que prometer dos soles y serán pues dos soles 50 algún día. Pero el metro va a costar un montón de plata. Va a costar, yo no sé cuánto, la verdad. Yo creo que hay que minimizar el uso de túneles. Cada kilómetro de túnel son como 60, 70 millones de dólares, dependiendo del tipo de túnel, del volumen del tren, etc. Pero tenemos que hacer el metro. Y el metro no es para ir de San Isidro a La Molina. El metro es para ir del norte de Lima al sur de Lima, del este de Lima hasta el Callao, o sea, darle una alternativa a las zonas de mucha población. Es el exministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, quien está realizando su exposición aquí en el Salón Internacional del Transporte sobre la infraestructura vial en nuestra capital. Él está proponiendo que se construya un metro subterráneo. Cabe precisar también que el Salón Internacional del Transporte se llevará a cabo del 24 al 28 de abril y se podrá, está abierto al público para apreciar y generar inversiones tanto en materia de importación y exportaciones de vehículos.